lugares visita. Siente que su vida es perfecta. El tercer aniversario de Journal Ska. ¿No fue la fiesta perfecta que todos esperábamos? Hubo muchos errores. En primer lugar, le quiero pedir una disculpa a Diego, a Al Capón de Scabby Club y a Mr. Bassi, porque por algunos detalles técnicos no pudieron llevar a cabo sus intervenciones en nuestra fiesta. Una gran, gran disculpa. Por otro lado, queremos pedirle una disculpa a todos los asistentes. Cuando fue el evento, el festival, el Nunti Ska Festival, Jordan Ska fue uno de los medios de comunicación más críticos por los errores de audio que hubo en ese festival. Sin embargo, en el tercer aniversario de Journal Ska, al principio hubo una mala ecualización, hay algunos errores de audio, una disculpa a todos los asistentes. Afortunadamente, posteriormente se pudo resolver y ya pudimos vivir una gran fiesta. Las personas estaban felices, estaban a gusto, hubo mucha asistencia. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Muchas gracias a todos ustedes que disfrutan de Journal Ska y que escuchan y ven el trabajo de Journal Ska. Muchas gracias. Viene el Reggae Sun Ska Festival en su 20ª edición. También el Palencia Ska se va a celebrar el 31 de marzo y el 1 de abril. Las chicas de Girls Go Ska van a participar en el compilado de Specialized. Tenemos la entrevista con la amiga Sole. Rey Mastro Giovanni va a estar presente el 15 de marzo en la Ciudad de México. También regresa la Tuton Room, un gran espacio radiofónico que habíamos estado esperando desde hace varios meses. Y Jordan Ska va a comenzar a colaborar con El Inspector, este programa radiofónico de Venezuela. Y también estamos muy felices porque estamos formando parte de las listas de Reggae Steady Ska, como el primer videoblog de ska en el mundo. Esto es Journal Ska, sonidos jamaicanos a través del mundo. Así es, se viene el Reggae Sun Ska Festival. Es un festival que nace en 1995. Sin embargo, este año es su 20ª edición. Este evento se lleva a cabo en una universidad de Francia y se alimenta tanto de músicos antaños como de buenas propuestas contemporáneas. Y la participación que le interesa aquí a Journal Ska es la presencia de Toots and the Mirals, quienes van a estar presentes en el escenario. Y este evento se va a llevar el 4, 5 y 6 de agosto. Esperamos que Journal Ska para entonces sea lo suficientemente fuerte y nos inviten a cubrir el evento, ¿no? Muy cerca de Francia, en España, se va a llevar a cabo el Palencia Ska Festival. Esto va a ser el 31 de marzo y el 1 de abril, donde van a estar presentes varias agrupaciones como los Mayaicans, una propuesta muy fuerte. Y también se va a estar presentando un libro de la historia del ska en España llamado Ska en España, La vida no se detiene. Van a poder ver a los Creptians, una excelente propuesta, junto a otras agrupaciones. A toda la gente que está organizando este evento, les deseamos gran éxito y les mandamos un fuerte abrazo desde Journal Ska. Así es, en otras noticias, Girls Go Ska va a estar participando en el compilado de Specialized, que es un proyecto que ya tiene varios años trabajándose, que consiste en realizar compilaciones, aportaciones, que es un proyecto que se ha estado llevando a cabo desde ya varios años. Se realizan ventas y compilados de diferentes escenas del ska, en donde para recaudar dinero, y estas aportaciones van para las personas jóvenes que padecen de cáncer. Para platicar más al respecto, tenemos en entrevista a la señorita Sole de Girls Go Ska. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes. Hola, muy bien, gracias. Pues platícanos de este chisme que nos tenías ahí guardado referente a la colaboración de Girls Go Ska con este compilado. Ah, bueno, pues recibimos una invitación ya hace bastante, no recuerdo cuál. Bueno, fue el año pasado, nos invitaron a formar parte de un compilado que tiene como una causa, que es ayudar a las personas que tienen cáncer, y pues decidimos apoyar, y este compilado es de, bueno, en tributo a una banda que se llama The Jam. Y vamos a hacer, vamos a interpretar una de sus canciones que se llama James Watts.
creo, sí. Y perdón, David Watts, vamos a interpretar esa canción, la vamos a hacer versión ska. Bueno, aún no sé en qué fecha va a salir el compilado, pero nosotros tenemos que entregar la canción a principios de mayo, entonces supongo que las demás bandas también, y este año se supone que va a salir el compilado. Se supone que son bandas de todo el mundo que vamos a estar en ese compilado, y pues estamos trabajando en este cover, bueno, que vamos a hacer, y aún no lo grabamos, pero por estos meses ya vamos a empezar a grabar. Tal vez no va a ser lo único que vamos a grabar, espero que también pronto igual y decidamos grabar alguna canción de nosotras original, y entonces cuando salga este compilado pues también les presentaremos tal vez una de nuestras canciones. Oye, ¿y cómo van en el ensamble de esta canción? ¿Les ha costado trabajo o cómo va? No, de hecho, bueno, estamos trabajando en los arreglos porque pues esta canción no tiene metales, entonces también estamos viendo pues arreglos que podamos meter en la canción de metales, pues transformando la canción a nuestro estilo, al estilo del ska, porque de hecho la canción es como es una onda súper, no sé, como rock, algo así, entonces no tiene nada que ver con el ska. Espero pues cuando salga les guste. Ok, pues muchas gracias, y sabemos que hacen buen material, entonces esperamos esta rola con mucho gusto y su demás material grabado. Pues muchas gracias, Ale. No, ¿de qué? Gracias. Bueno, si quieren saber más de este proyecto, que es muy interesante y muy afortunado, el link lo dejamos aquí abajo para que puedan acceder a él. Otra gran noticia para México es que vamos a tener la visita de Rey Mastrogiovanni en la Ciudad de México. Rey Mastrogiovanni es una explosión cultural humana. Él se autodenomina como músico japonés y productor estadounidense, quien regularmente trabaja más con un ska muy deep wave. Sin embargo, en los últimos meses se atrevió a explorar el ska jazz. Y bueno, el resultado de esta exploración fue un material muy bien logrado. Y bueno, platicando con Osama, que siempre está metido en todas partes, nos platica que él está involucrado en esa fecha que tiene Rey Mastrogiovanni en la Ciudad de México. La intervención de Rey Mastrogiovanni se va a llevar a cabo el 15 de abril en el foro El Chopito, que se encuentra ubicado muy cerca del Tianguis Cultural El Chopo. El trabajo como productor de Rey Mastrogiovanni es exquisito, es muy bueno. Véanlo ustedes mismos. Una noticia muy cálida es que Tutton Room regresa. Es un proyecto que durante muchos años se ha dedicado a darle difusión al ska en todo el mundo. Hace algunos años podrías hacer muchas descargas en su página. Podrías conseguir revistas, fanzines, películas, videos. Y bueno, también tenían una radiodifusora con buenas propuestas radiofónicas. Todo el día tenían programado música jamaicana de todos los estilos. Y bueno, pues los invitamos a que entren a la página www.tutonroom.co y pues disfruten de su programación musical, que es muy buena. Y bueno, para cerrar las noticias, Journal Ska va a estar colaborando con un programa radiofónico de Venezuela de nombre El Inspector. Vamos a tener una pequeña participación quincenal. El Inspector se transmite desde Barquisimeto en el 103.3 de FM. A la gente que nos ve desde Venezuela, pues ahí nos van a poder escuchar un poco. Y bueno, nada más le agradecemos a Joel Amparo del Inspector por abrirnos la puerta y poder dejarnos participar como Journal Ska en El Inspector. Muchas gracias. Y por otro lado, estamos celebrando que estamos en las listas de Reggae Steady Ska. Reggae Steady Ska es uno de los medios más importantes del ska en el mundo. Y bueno, pues ya estamos ahí en las listas como el único videolog del ska en el mundo. Pues muchas gracias. Habíamos estado buscando a ver si había más videologs de ska. Sin embargo, encontramos algunos intentos informales. También encontramos que algunos videoblogs le dedican algunos de sus videos al ska. Sin embargo, un videoblog
oficial como tal, pues hasta la fecha no ha habido. También estamos por ahí esperando ahí el proyecto que tiene Osama entre manos. Pero bueno, pues muchas gracias a Reggae Steady Ska por tomar en cuenta nuestro trabajo. Muchas gracias. Vamos a entrar con el top 6 de Jordan Sky. Ya no es top 5, ahora es top 6. Tenemos en el sexto lugar a un tipo de un condado no metropolitano de Inglaterra, situado al este de Londres. Su proyecto se llama Death of Guitar Pop y trae un proyecto interesantón. Vamos a verlo. Así es, esto estuvo en el número 6 de ese top. Y ahora en el número 5 está una agrupación que se reúne después de 30 años. Ese proyecto se llama The Equators y el pasado 4 de marzo lanzan un videoclip llamado Bed of Roses. El número 4 es de un viejo conocido nuestro. Él se llama Juancho Scalari, que también recientemente estrena un videoclip de una canción que nos invita a todos a la fiesta y al baile. Esta canción también coquetea con un poquito con el roots y se llama Cerrera 8. En un rincón de una nueva nación, abre sus puertas. En el número 3 se encuentran los Toasters, quienes también recientemente sacan un videoclip de una canción que ya habían sacado hace algunos años. La canción se llama House of Soul, ellos son los Toasters y la llevan de manera magistral. En el número 2 tenemos a los Weekenders de Indonesia, que nos traen un ritmo muy tranquilo y pálido, con una canción traducida al español que más o menos se llamaría Mi Usted y Mañana, algo así es la traducción. Ketika pagi telah datang, kurasakan hatiku tenang, mengingat kau masih milikku, ku yakin takkan gelap jalanku. Y para cerrar este top de manera sublime, tenemos un experimento muy fuerte, muy sabroso. Por un lado tenemos a los Weekend of Division y por el otro lado tenemos a los Norwest Sky Jazz Orchestra, quienes realizan un dub imponente llamado Mama. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama. Este fue el top 6 de Jornal Ska. Green like your trees, red like your heart, gold like your flowers. Green like your plants, red like your sunset, I love your flowers. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors. Y por ahí la gente de Ensamble 64 nos tiene un gran anuncio. Hola amigos, aquí estamos desde la Ciudad de México, invitándolos al evento de Xicarnal. Aquí estamos con los Ensambles 64, que quieren darles la invitación para que vayan al evento.
¿Qué onda, banda? Queremos invitarlos a Oaxaca este 1 de abril. Ya es este sábado, a que asistan a este evento de música jamaicana. Va a haber mucho ska, rocksteady, reggae en vivo y en vinil. Recuerden que también salimos las primeras horas de la mañana del sábado. Si alguien más quiere sumarse al autobús, pónganse en contacto con Pama Girl y de ahí nos vamos a un after a la playita. Hola. Saluden. Hola. Ok, también de nuestras bandas amigas, Sparrow 68, Blast Cool Radio y que vamos al Star para disfrutar una noche de ska. Y los Brixton también. Brixton Songs también. Bueno, ahí les van. Bueno, nos vemos por allá. Gracias. Ojalá puedan ir. Muchas gracias por haber visto este pequeño videoblog de Journal Ska. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Y esto fue Journal Ska, sonidos jamaicanos a través del mundo.